todos. Bienvenidos aquí a nuestra casa de Volkswagen Argentina, al Centro Industrial Pacheco. Yo creo que me corrijan los de marketing y comunicación, que es la primera vez que hacemos una presentación de un auto aquí dentro de lo que es la planta. Y por eso para mí hoy es un día especial, porque es de un lado presentación de un auto nuevo, que de certeza absoluta. Después les explicarán todas las características técnicas, etcétera, etcétera. Y de otro lado, van a tener la oportunidad de poder ver también nuestra planta del Centro Industrial Pacheco, donde estamos trabajando muy fuerte desde hace tiempo en el plano de inversiones y en el plano de potenciar la industria automotriz acá en la Argentina. Yo, sin querer aburrirles demasiado, simplemente decir que nosotros, Volkswagen Argentina, somos el mayor empleador de la industria de automotriz y somos también el mayor exportador. Estamos ahora con nuestras tres unidades de negocio, que son Centro Industrial Pacheco, donde hacemos la Amarok y la Surán. Tenemos nuestro Centro Industrial de Córdoba, también con una gran inversión que hacemos por encima del millón de cajas de cambio anuales, que yo creo dentro de una excelente calidad, integrados en el grupo Volkswagen. Y después tenemos nuestra unidad de negocio, que es de la cual estamos muy orgullosos, que es la National Sales Organization, que está presidida o está dirigida por Jorge Portugal, que enseguida dará unas palabras, la cual nos está posibilitando vender muchos autos y mantener un buen nivel de penetración aquí en el mercado argentino. A nivel de Volkswagen, tampoco quiero botarles mucho rollo, que se dice en español, acerca de todo, de toda la Volkswagen, decir que Volkswagen, como grupo Volkswagen, está creciendo muchísimo. Yo llevo 25 años en el grupo y ahora ya somos 12 marcas dentro del grupo Volkswagen, con la incorporación de Porsche y de Ducati. Más de 500.000 empleados, 99 fábricas, que dice el Centro Industrial Pacheco, para en Argentina es muy importante, es fundamental, etcétera, pero como esta, tenemos 99 en todo el mundo, extendidas desde China, India, Rusia, Estados Unidos, etcétera, etcétera. Por tanto, el grupo nuestro se ha convertido en un grupo importantísimo a nivel mundial y con, ya les digo, con las 12 marcas, Porsche, Ducati ahora, Lamborghini, Bentley, Skoda, Audi, Volkswagen, vehículos comerciales y alguna más que me olvidaré, Seat, etc. Muy bien. La Argentina, ya les he comentado, nuestras tres unidades de negocio. Hoy tenemos también mucho orgullo de presentar acá, dentro de la fábrica nuestra, lo que es la cabina simple, que ya sabéis que la Amarok cabina doble se está produciendo actualmente ya en Alemania, en Hannover, pero la cabina simple va a quedar siempre en Argentina. O sea que vamos a ser los únicos, la única fábrica que mande cabinas simples al mundo. Actualmente lo estamos haciendo a 20 países, entre ellos Sudáfrica, Australia, etcétera, etcétera, y espero y confío tener muchísimo éxito con la cabina simple y poder ser un pasito más, ¿no?, en el desarrollo que estamos teniendo de la Amarok como vehículo industrial. Y en todo este cambio que estamos llevando a cabo, solo me toca, de verdad les digo, a todos los que ven con bata azul, a toda mi gente de aquí de la planta, que son los auténticos motores del cambio. Yo siempre insisto en lo mismo, ¿no?, que el futuro está en nuestras manos y que vamos a luchar por poner Volkswagen Argentina, no con la mejor, como la mejor automotriz de la Argentina, sino como una de las mejores automotrices dentro del grupo Volkswagen, y que esa es la garantía auténtica, el trabajo futuro y de poder hacer en el futuro otros muchos autos acá. Todo dentro de los estándares de fabricación, estándares de calidad del grupo Volkswagen. Y yo, sin más, otra vez darle la bienvenida a todos los periodistas que están hoy acá. Supongo que algunos de ustedes ha estado ahora en París, en el salón,
viendo las novedades del grupo, que disfruten de la planta, que pasen un buen día, que sea un día agradable y nada más de mi parte. Muchísimas gracias por su atención y le voy a dar la palabra a Jorge Portugal, que es el vicepresidente de la National Sales Organization y quien va a hacerle la introducción al resto del programa del día. Gracias.